Las denuncias llegaron a la policía, que realizó algunas verificaciones e inmediatamente procedieron a realizar el operativo. En la Ciudadela, Florida Norte, ingresaron a 3 viviendas donde 6 personas fueron detenidas y trasladadas hasta la UVC de aquel sector del norte de la ciudad. Entre ellas una fémina. Cabe indicar que estos ciudadanos registran antecedentes por diferentes delitos como robo y sustancias sujetas a fiscalización. Entre los diferentes indicios tenemos un revólver calibre 38, 9 municiones, sobres de sustancias sujetas a fiscalización. De acuerdo a las pruebas preliminares, presuntamente serían sobres de heroína. Entre los indicios habían panfletos que eran entregados en locales comerciales, con los que amenazaban primero con robarles, luego con cometer atentados y finalmente con asesinar a los propietarios, a quienes no colaboraban con las vacunas extorsivas. Cabe indicar que también encontramos placas, la misma que nos reporta, de acuerdo a nuestro sistema CIBNE, como vehículos robados. Aparentemente pueden haber sido vehículos robados que tal vez tuvieron otro fin, y al momento se encuentran las placas, que es una de las evidencias que encontramos de este momento. Mientras que en Mapasingue Este, esta ciudadana fue esposada cuando en su vivienda hallaron 6 computadoras y una pistola con 50 municiones. Según los gendarmes, nada de lo hallado pudo justificar. La ciudadanía nos facilita información, la misma que es corroborada y alimentada con los equipos de inteligencia, lo mismo que se encargan de hacer un levantamiento amplio. Sí, y obviamente eso nos permite llegar a estos domicilios. Agentes de unidades investigativas realizan otras verificaciones para conocer si ella estaría relacionada a una organización delictiva. El caso ahora pasó a manos de la fiscalía, informó Charlie Pisa.